No voy a bailar en ninguna danza de la piña. Esta fruta exótica tropical que tengo aquí en mi mano simboliza la primera que se sembró en territorio veracruzano. Hace más de 100 años se producía y le llamaban piña criolla. Esto y más, con una gran riqueza histórica, hay en Amatlán de los Reyes: su artesanía, su calidez humana, sus tradiciones, sus danzas. Venga usted y disfrute de lo mejor que le da esta tierra. La artesanía de Amatlán de los Reyes. A ver, profesor, cuéntanos para nuestra audiencia de temas, ¿cómo la elaboran? ¿En qué consiste? Mira, Pompeyo, nosotros tenemos demasiada artesanía. Principalmente las materias primas las obtenemos de la madre tierra. Vamos a los ríos a traer las cuentas que se utilizan para hacer los rosarios o los collares. También algunos artesanos acuden al puerto de Veracruz a abastecerse de conchitas de mar o alguna otra cosa para hacer todo lo que es la bisutería, lo que son collares, aretes. Pero nuestro fuerte de estas artesanías es el bordado tradicional del huipil. Además que, por ejemplo, aquí cerca tenemos una comunidad que se llama Peñuela, y ahí hay artesanos ebanistas y que se encargan de hacer esculturas, y prácticamente Peñuela se conoce como el lugar de los muebles. Sí, ¿y Peñuela pertenece a Amatlán de los Reyes? Sí, Peñuela pertenece a Amatlán de los Reyes. Oye, hablemos de los trajes tan preciosos a los que tú mencionas. Son trajes hermosos. Platica a nuestra audiencia cómo los elaboran. Mire, ¿qué tanto tiempo llevan haciéndolos? Nosotros como artesanos nos dilatamos de cuatro, quien sabe bordar muy rápido, de 4 a 6 meses. Pero quien está en inicios se dilata de 6 a 8 meses. Y no se marca nada en la tela. Por ejemplo, este lienzo blanco, aquí solamente se van contando hebras, y sobre esas hebras que están marcadas ya en la propia tela, se van haciendo los bordados. La técnica que se utiliza es al pasado. Y pues hay una gran variedad en la mujer de los huipiles. El huipil se usó aquí en Amatlán desde su fundación y se fue actualizando conforme a los intercambios comerciales que había en épocas pasadas. Y puro material de calidad. Por ejemplo, esos hilos no se desmanchan, ¿verdad? Sí, no. Ni manchan. No. De hecho, se sabe que el huipil de Amatlán era en telar de cintura. Desafortunadamente, pues las abuelas ya no lo quisieron enseñar el telar a las hijas, a las nietas, y se perdió. Ahora nosotros utilizamos materias primas ya muy comerciales. Ya sí. Vamos a cualquier tienda y compramos la manta o el lino o el tergal. No, y es que hay que comentar, cuando el profesor habla de huipil, mucha gente que no conoce artesanía les dice batas. Sí. Pero no lo son, es un huipil porque abajo llevan una falda, ¿no? Sí, el huipil original de Amatlán, de acuerdo a algunos datos que tenemos, tiene que ser 2 manos abajo de la rodilla y de manga a 3/4. Es un blusón que se une con una randa que nosotros le conocemos caña, o puede ser listón. Son 3 lienzos y principalmente la tela es blanca, y sobre esa tela blanca se hacen bordados. Pero hay varias clases de huipiles. Sí, hay varias clases. Aquí en Amatlán existió el huipil de uso cotidiano, sí, que para nosotros es el huipil de cintas o de listones, y el colorido va de acuerdo al gusto de la señora o de la joven que se lo vaya a poner. Después tenemos los de fiesta. En los de fiesta encontramos una gran variedad, ya que la bordadora le ponía su sello característico. Existen huipiles de estrellas, todos están tapizadas de estrellas, y ese huipil representa el mapa estelar. Ah, qué bonito. Representa el cielo, es la cosmovisión de los zamatecos. ¿Y el otro? Y el huipil de flores es otro huipil que se utiliza en Amatlán. Las flores las tomaron de la madre naturaleza, de la madre tierra. Estoy platicando con el profesor Luis Ángel Sánchez Vargas. Él pertenece a un grupo, ¿cómo le podemos decir? Nosotros somos el grupo artesanal y cultural Huitzilin. ¿Qué quiere decir Huitzilin? Huitzilin, en nuestra lengua materna, el náhuatl, significa colibrí. Colibrí. Sí. A ver, pronúncianos una frase ahí relativa. Bueno, el por qué Huitzilin, porque nosotros tenemos un canto que se llama Ayotochin,
a traducción al castellano es armadillo. Algunos le dicen xochipilzahuas, la flor delgadita. Y en ese versito dice: Huitiquitzen, huitiquitzen, tejicane patimo chantías, tlatiquitas no malinzins como el huile y pampanimo mixtía. Quiere decir en español: colibrí piquito fino, que andas por donde quieras. Si ves a mi María, dile que por ella muero. Vámonos. Pero además ustedes tienen la danza. Acompañen ustedes sus rituales. Es decir, con la danza. ¿Qué danza es la que más bailan ustedes? Nosotros aquí bailamos el jarabe amateco y en algunas partes es conocido como la xochipitzahuatl. Ajá, bueno. Pero también tienen ustedes una ceremonia, la del bautizo del niño, que es característica, ¿no? Tenemos varias ceremonias. Dentro de las que se siguen haciendo actualmente, todavía es el recibimiento a los compadres después de que llevaron a nuestro hijo a bautizar. Que es una ceremonia muy bonita. Sí, se le lava la mano al compadre y se le pide perdón, además de que por respeto al compadrazgo, porque es algo muy sagrado para nosotros, se le coloca una guirnalda de flores en la cabeza y en el cuello. Sí. Oye, profesor, ¿y ustedes sus danzas las acostumbran todo el año o solamente en sus fiestas populares, que son en el mes de mayo, por supuesto? Las danzas sí se acostumbran todo el año. Por ejemplo, ahorita acabo de mencionar una de las tradiciones, que es el recibimiento de los compadres. Pero también aquí se acostumbran las mayordomías. Ah, eso y es. Entonces en las mayordomías se acostumbra a bailar esta danza. Bien. Oye, hay una cosa. Hemos visto que a la entrada de la población y en los trajes artesanales llevan unas piñas. ¿Por qué? ¿Por qué piñas? ¿Por qué piñas? Porque Amatlán de los Reyes, hasta 1920 fue piñero, aquí se sembró la piña. Cuentan los abuelitos que de esta zona se llevó la semilla a lo que es ahora Tuxtepec, Isla y Loma. Y Rodríguez, sí, claro, ¿no? A toda esa zona. Este árbol que se ve a mi espalda es una pochota, símbolo temido durante muchísimos años en las épocas de la independencia, reforma y la revolución. El que llegaba aquí y lo veía, sabía que iba a morir, porque aquí colgaban a los malhechores. Historias como estas y otras más que se suman a los lugares bonitos, naturales que aquí existen, vale la pena conocer en Amatlán de los Reyes. Sin lugar a dudas, Juanito, este es uno de los lugares más hermosos del estado de Veracruz, el nacimiento del río Atoyac aquí en Amatlán de los Reyes, ¿cierto? Así es, Pompeyo, pues Amatlán de los Reyes cuenta con muchos lugares turísticos, pero uno de los más atractivos, sin lugar a dudas, como lo mencionabas, pues es en este lugar donde nos encontramos, que es el nacimiento del río Atoyac. Aguas frías, de un color turquesa, no es profundo, se puede nadar, se puede bucear, se puede snorkear, se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Así es, y pues río abajo podemos ir encontrando lugares de esparcimientos, como por ejemplo, a 1 kilómetro de distancia de aquí donde estamos hacia abajo, pues se encuentra el lugar llamado Playa de la Junta, en donde podemos encontrar pues cabañitas, lugares para acampar, hay canoas para que se pueda uno meter al agua y sin necesidad de mojarse, y comida, que es lo principal. Sí, uh-huh. Aquí se forma una especie como de lago pegado aquí a la roca, a las montañas, más o menos como de unos 60 metros, 40 centímetros de ancho, y de largo pues tiene muchos kilómetros, ¿no? Sí, porque pues no nada más de Playa La Junta estamos hablando, porque más abajo podemos encontrar el lugar llamado La Maquinaria, Playa Dorada, que también es sobre el mismo río. Y todos son igualitos. Estoy platicando con Juan Amador Sánchez, un muchacho aquí, nativo de Amatlán de los Reyes, apasionado de estos montes y de estos lugares, que conoce la historia de Amatlán. Pero hay otro símbolo histórico en Amatlán de los Reyes. Así es, como a 20 minutos de la cabecera municipal, pues se encuentra un lugar llamado La Pochota. Pues cuenta la historia que en tiempos de la revolución y de la independencia,
pues se castigaba en ese lugar a toda aquella persona que se portaba mal. Y pues de qué manera, pues hay un árbol en ese lugar, que precisamente por eso se llama ese lugar La Pochota, que es donde se castigaban, se colgaban a todo aquel... De todo aquel que se portaba mal. Hay una contabilidad más o menos de 6,343 colgados en toda esa épocas o esas épocas. Que quiero comentar para nuestra audiencia, Juanito, que para llegar aquí hay muchas formas. Hay la autopista México-Córdoba, México-Córdoba o Veracruz-Córdoba, la libre Veracruz-Córdoba por Paso del Macho. Es decir, a la entrada de Peñuela se desvía uno a un lugar que se llama Paraje Nuevo, y de Paraje Nuevo se desvía uno para aquí, para el nacimiento del Río Toyac, un lugar que todo el mundo conoce, fácil acceso, todo es plano, el camino es entre cañales y se puede uno llegar con muchísima facilidad. Esos entornos son muy bonitos, viniendo de Córdoba está muy cerquita. Es un fácil acceso, hay camiones de pasaje. Así es. Medir en carros particulares, ¿verdad? Así es, y sobre todo que es un lugar muy seguro y muy tranquilo. Sí, y toda esta parte, este río, hay como varios kilómetros que hay un sendero aquí en la orilla para poder disfrutar también así es. Selva, ¿no? Así es. Entonces, Juanito, solo nos resta invitarlos a que disfruten de estas bellezas naturales en Amatlán de los Reyes. No me queda más que, como siempre, reiterarle la invitación a que conozca este lugar que, como todos los del estado de Veracruz, es atractivo, diferente, con una belleza natural propia. Este lugar, en particular, es un punto de partida estratégico para ir a las llanuras de Sotavento, a las altas montañas o al lugar que usted prefiera para pasarla bien. Amatlán de los Reyes es un lugar que se debe de conocer. Yo voy a continuar en mi andar veracruzano.